1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, desde 4 hasta 6. Y sería menor o igual. Tenemos tres opciones de derivadas. Entonces, podríamos tomar las derivadas hacia adelante, las que tienen un más uno, las centrales que tienen más uno y menos uno, o bien hacia atrás, que son las que tienen un menos uno. Dijimos que el eje Y está para allá. Entonces, si este es mi nodo que me interesa, ¿cuál sería la mejor opción de derivada? ¿Atrás, centrales o hacia adelante? Hacia adelante. Hacia adelante, porque yo quisiera usar las que tienen de coordenada y el 0 y de coordenada y el 1. Entonces, mi opción es esta de aquí. Ahora, ¿cómo me quedaría? Bueno, pues nosotros diríamos que son 8000 es igual a menos k por a, que multiplica a t i más 1, coma j, menos t de i, coma j, entre hx, que dijimos que valía 0.1. Sí, entonces esta sería la ecuación. Y ahora, esa ecuación, nosotros necesitamos aplicarla. Ahora sí, vamos a poner aquí las coordenadas reales de nuestro ejercicio. Pensando que nosotros numeramos de la misma forma que Octave, ¿cómo le llamaríamos a este nodo? ¿Qué coordenadas tendría en esa matriz A que estábamos viendo? ¿Cómo le atinaría a este de aquí? Sería 0,3. Tendría que ser 1. Haces 1,4. Ok, entonces para ver si estamos bien, vamos a hacer una matriz de ceros de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces tenemos A es igual a una matriz de ceros de 6 por 6. Y entonces dijimos que el nodo que teníamos ahí que analizar era con coordenadas 1,4. Y vemos que nos lo pone al revés. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto que estamos analizando? Serían 4,1. Porque acuérdense, primero toma 1, 2, 3, 4, y no existe el 0 para Octave, entonces aquí es 1, 4,1. ¿No sería cero? No, porque si en Octave tú pones un 0, te marca error. Él empieza a contar desde la coordenada 1,1. Entonces, si este es 4,1, este nodo de aquí representa este nodo de acá, le hicimos una especie de zoom. ¿Cuál sería el nodo de abajo? ¿Qué coordenadas tendría?
5,1. Ajá, entonces es 5,1, 6,1. Luego aquí sería 4,2, 4,3, 5,2, 5,3, 6,2 y 6,3. Sí, entonces vamos a aplicar esta condición de frontera para el nodo con coordenadas 4,1. Entonces este va a ser el nodo 4,1. Ok, mi ecuación sería 8,000 es igual a menos K por A, lo que sea que estos valgan, que multiplica a T. ¿Cuánto vale I en este nodo? Uno, entonces tendría coordenadas de T en 2,4 menos 1,4. ¿No serían al revés, maestra? 4,2 y 4. Ah, así como está escrito aquí, sería I, J. Ah, ok. Sí, pero si tú lo vas a pasar a octet, sí tienes que ponerlos al revés. Ok, y quedaría así la ecuación. Si ustedes quieren ponerlos de una vez al revés, entonces nada más, por favor, tendrían que cambiar las que están aquí en coordenadas de is y jotas. Maestra, los subíndices son 2,4 y el otro, ¿cuál es, perdón? 1,4. Gracias. De nada. Si no, vamos a ponerlos así, que sería como lo manejaríamos nosotros en octet. Sería 8,000 es igual a menos K por A por la temperatura. Aquí lo que se refiere, este 2,4, es este nodo de aquí, ¿no? Entonces, sería T, 4,2, ya en las coordenadas bien, 4,1, entre 0,1. Hacemos la ecuación para el nodo 5,1. Y ahora sí, directo, vamos a estar escribiendo todo como se lo tendríamos que decir a Octave. Nos quedaría 8,000 es igual a menos K por A. Y luego me dice que tengo que avanzar un paso en I. Ah, ok, entonces 5,2 menos T de 5,1. Entre 0,1, porque eso no va a cambiar. ¿Sí? ¿Y es la coordenada que está a la derecha? Cuando tú estás en octave, tú tienes que poner J, I. Ah, ok. Sí, me estaba confundiendo, pensé que era al revés. Cuando se confundan, traten de escribirlo en octave y traten de variarlo, así como hicimos acá. Para que vean, en la primera coordenada es, digamos, hacia abajo, y la segunda coordenada es hacia la derecha. Finalmente, tendríamos la ecuación, perdón, para 6,1. Menos K por A. T de 6,2 menos T de 6,1. Y eso entre 0,1. Listo, entonces tenemos tres nodos en mi frontera y ya tengo tres ecuaciones, una por cada nodo. ¿Alguna duda con esto? Bien, ahora vamos a pasar. Vamos a pasar directamente a D, porque me interesa ver
que ustedes entiendan cómo funciona la coordenada J. En I no hay problema porque el I va a la derecha, como nosotros normalmente entendemos la coordenada X. El problema es que nosotros Y normalmente sumas hacia arriba. Y en Octave la suma es hacia abajo. O sea, aquí es 1 y aquí es 2. Y nosotros como que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, vamos a ver la coordenada, o más bien cómo quedaría la ecuación de frontera para D. Entonces aquí, como D tiene tres cuadritos, vamos a agregarle uno a la derecha. Ahí está. Y tendríamos que menos 5 o más 5 aquí. Aquí empiezan un poquito las confusiones. Nosotros vamos a tener que estar traduciendo de lo que nosotros como humanos interpretamos a lo que necesitamos decirle a Octave para que nos resuelva los problemas. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos considerando que esto lo vamos a resolver a mano, pues primero pondríamos nuestro eje aquí abajo, ¿no? Aquí sería Y y aquí sería X. Si yo lo resuelvo como humano, sería menos 5 kilowatts es igual a menos K por A por DT en DY. Y aquí pondría las coordenadas, ¿no? Evaluado para un rango de X que va desde punto 1 hasta punto 4. Y que en Y nosotros diríamos que está en punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1. Y igual a 1. ¿Dudas con esta parte? ¿A todos nos queda claro que si nosotros lo estuviéramos resolviendo a mano, esa sería nuestra condición de frontera? Sí. Ok, ahora vamos a ver cómo le traducimos esto a Octave. Entonces, Octave lo que está haciendo es cambiando los ejes. I va a la derecha y J va hacia abajo. Y empieza arriba a la izquierda en lugar de abajo a la izquierda. Bueno, nosotros lo único que estamos haciendo es cambiando los nodos, cambiando las coordenadas de los nodos. Si nosotros también cambiamos estos ejes, entonces nosotros tendríamos que decir que estos 5 kilowatts son positivos, que estos 8 kilowatts son positivos, que por ejemplo este calor por convección que va hacia la izquierda es negativo, etcétera, etcétera. Sí, eso sería lo que tendríamos que hacer. Si ustedes deciden que junto con los ejes I y J también van a cambiar los ejes X y Y, pues entonces eso tendrían que hacerlo que se note aquí, en las condiciones de frontera. Si ustedes van a dejar los ejes X y Y acá abajo y nada más van a hacer cambio en los nodos con I y con J, también se vale. Decisión personal de cómo se confunda menos cada uno de ustedes. Para este caso, vamos a considerar que dejamos X y Y aquí abajo y que lo único que vamos a cambiar son las coordenadas de los nodos con I y con J. Si decidimos hacer eso, entonces vamos nosotros a tener que menos 5000 es igual a menos K por A. ¿Y qué coordenadas me conviene utilizar? Aquí cambié estos ejes.
Eso es para de verdad, maestro. Sí, déjenme, le cambio acá. Esto es para D. Para D, entonces, aquí tenemos nuestro pequeño zoom. Vamos a poner la coordenada de este nodo. La coordenada de este nodo, ¿cuál sería? ¿2,2? En octave. Ajá, en octave. 2,2. Entonces, sería 2,2. Este que está a la derecha, ¿qué coordenadas tendría? 2,3. Y entonces hacia abajo sería 3,2. Ok, entonces, ¿qué coordenadas me conviene utilizar? ¿Hacia atrás, hacia adelante o centrales? Aquí ahora hacia adelante, ¿no? Porque es hacia abajo con la J. Ok, aquí en esta parte es donde pueden empezar las confusiones. Nosotros lo que queremos es utilizar este nodo de aquí y este nodo de acá. Entonces, vamos a ir a nuestras coordenadas, las primeras derivadas. Aquí están. Y nosotros lo que queremos es J y J más 1, ¿no? Y entonces esto lo vamos a sustituir por T de I, J más 1. Menos T de I, J menos 1. Entre, perdón, copié las centrales. Hacia adelante. Sí, aquí lo único que cambia es que sería I, J más 1, menos, y el TI, J se queda igual. Ahí ustedes pueden aquí checar. Entonces, maestro, ¿por qué le pusimos menos 5,000? ¿Por qué el menos iba para abajo también? Ah, porque yo les dije que íbamos a dejar los ejes X y Y donde estaban. Y lo único que íbamos a considerar como octave iban a ser los nodos. Ustedes son libres de poner aquí la coordenada X y hacia acá la coordenada Y. Nada más, si ustedes lo hacen, entonces el 5,000 sería positivo, así como está aquí. Y, por ejemplo, este calor por convección sería negativo. Y si ustedes tuvieran un calor por conducción hacia acá, sería negativo. Pero se puede hacer de las dos formas. Ok, gracias. De nada. Entonces, así nos queda nuestra primera derivada con los nodos J y J más 1. Así que ahora, vamos a hacer la ecuación del nodo 2,2. ¿Cómo quedaría? Menos 5,000 es igual a menos K por A. Vamos a escribirlo directamente como lo pondríamos en octave. Aquí sería, ¿qué coordenada?
sería 3,2. 3,2, porque a J le estamos sumando 1, menos la temperatura en 2,2. Eso entre 0,2. Y también sacaríamos una ecuación para el nodo 2,3, otra ecuación para el nodo 2,4 y otra ecuación para el nodo 2,5. Siguiendo esta misma lógica. Así haríamos para cada una de las fronteras que nosotros tenemos. Necesitamos escribir esto de tal forma que Octave nos pueda entender. Para los nodos centrales, que son los nodos que están pintados aquí de morado, nosotros tendríamos que utilizar la ecuación de difusión. ¿Qué le simplificaríamos a la ecuación de difusión? Primero, que no tenemos un eje Z. Entonces, ese se eliminaría. Aquí está la ecuación de difusión. En coordenadas cartesianas. La ecuación principal de nuestro problema. Eje Z no hay, generación de calor, pues tampoco, a menos de que nos indique lo contrario. La K la podríamos tomar constante, podría salir de esta derivada, y dependerá de nosotros si queremos analizar en estado transitorio o en estado estacionario. Por ahora vamos a suponer que es en estado estacionario. Así nos quedaría nuestra ecuación. O bien, si la K es constante, nos quedaría que la segunda derivada de T respecto de X más la segunda derivada de T respecto de Y es igual a cero. ¿Sí? La K la pasé al lado derecho dividiendo. Esta sería la ecuación que vamos a aplicar en todos los nodos que están aquí en morado. Al final, lo que yo quiero es pasar de una ecuación diferencial, parcial, de segundo orden, etcétera, 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 a un sistema o un conjunto de ecuaciones. Para que su conjunto de ecuaciones se pueda resolver, si yo tengo 5 incógnitas, necesito forzosamente 5 ecuaciones. En este caso, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tendríamos que ver cuántas temperaturas tenemos que calcular, o sea, cuántos nodos tenemos. Para este ejercicio, por favor, díganme, ¿cuántos nodos hay? ¿Solamente de los centrales, maestra? No, aquí sí cuentan todos porque también necesito conocer la temperatura de este nodo de la frontera para conocer la temperatura del interior. Entonces, en total, ¿cuántos nodos hay? Son 27. Así es, son 27. Son 9 nodos interiores. Aquí tenemos otros 3. Ya van 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 nodos. Entonces voy a necesitar 27 ecuaciones. De la condición de frontera A, tengo 3 ecuaciones. De la ecuación de frontera B, ahí va a depender. Si yo, por ejemplo, quisiera tomar este nodo con la condición de frontera en B, pues entonces tendría una ecuación más. Este no lo considero, el punto que estaba marcado aquí como A, 4,1, porque ya lo tomé con la condición de frontera en A. Con la condición de frontera en C voy a tener otras 2 ecuaciones. Con la condición de frontera en D voy a tener otras 3 ecuaciones. Con la condición de frontera E voy a tener una ecuación. Con la F otra ecuación. Con la G voy a tener otras 3 ecuaciones, con la H voy a tener otras 4 ecuaciones y finalmente 9 ecuaciones con esta de aquí. Lo que tenemos es esto. Al final, ustedes necesitan tener
27 ecuaciones, porque tienen 27 temperaturas desconocidas. Esta sería condición de frontera en A, condición de frontera en B, condición de frontera en C, condición de frontera en D, E, en F, en G y en H. Dependiendo de las esquinas, puede ser que, por ejemplo, aquí sea una ecuación, pero entonces aquí serían tres. Eso puede variar. Lo que ustedes necesitan asegurar es que tengan 27 ecuaciones en total. Ahora, ¿qué ventaja tiene Octave? Pues que me va a resolver las 27 ecuaciones de forma automática. Ya no tengo que estar yo despejando o haciendo el método de suma resta o lo que ustedes conozcan para poder resolverlas. Nosotros simplemente le vamos a dar las ecuaciones y él las va a estar resolviendo de forma directa. Así que, por favor, lo que quiero que hagan es que por esta única vez me van a sacar las ecuaciones de los nodos de las fronteras. Eso quiere decir que necesitarían 27 menos 9 ecuaciones y ustedes deciden para las esquinas si toman la condición de frontera 1 o la condición de frontera 2. Entonces, 18 ecuaciones, que son las que ustedes tienen que obtener, escritas como las entendería Octave. Ya mañana vamos a entrar directamente a programar, entonces necesito que ya tengan esas 18 ecuaciones para ver cómo vamos a hacerle para resolverlas en Octave. Después vamos a ver cómo solamente escribir una ecuación por frontera y que Octave automáticamente saque el resto de ecuaciones. Pero por ahora vamos a hacer a mano las 18 ecuaciones y